La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba haciendo memoria y no me sale. ¿Cuántos años lleva todo por la radio en antena? Pues empezamos ahora la temporada 18ª. Décimo octava, sumando tiempo de hoy por hoy y de la ventana. Sí, ¿no? Empezamos en el hoy por hoy, sumando incluso el medio año en el que no le llamábamos todo por la radio, porque claro, nadie podía prever que íbamos a estar 18 años haciendo esto, pero contando todo el tiempo... Empezamos la temporada 18ª, es verdad, no es muy habitual que alguien esté haciendo durante 18 años lo mismo. Es verdad también que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Siempre introducimos alguna pequeña mutación, alguna pequeña variación. Pequeña mutación. Pequeña mutación, porque... Sí, pero de tal manera que cuando vas acumulando mutaciones, mira, desde los dinosaurios hasta ahora también ha sido todo... ¿Cómo has cambiado? Pequeñas mutaciones. Sí. No menospreciemos las pequeñas mutaciones. Esta temporada tenemos mutaciones, evoluciones, sí. Incorporaciones, algo que acabe en ones. Mucho ones tenemos, porque, hay pequeña mutación. Sí, pequeña mutación en diferentes frentes. Vamos a hacer un espacio nuevo... Y creo que lo estrenaremos el próximo miércoles, un espacio de ciencia, y le vamos a llamar Ciencia y Ficción. Lo va a hacer una doctora en ciencias de materiales que vive en Suiza y que yo la descubrí gracias a Pilar de Francisco, porque es tiene un canal de YouTube, tiene varios canales, es Science Matters, y se llama Ana Morales, y un día habló Pilar de Francisco de ella aquí, yo vi que aparte de divulgar ciencia a través de su canal... Era también muy aficionado a la ciencia ficción y a los videojuegos. Y gracias a mi habilidad para hacer puzzles de dos piezas, uní las dos informaciones. Esto con esto. Y dije, esto de aquí puede salir de aquí puede salir algo. Y bueno, la verdad, vamos a hacer un espacio de ciencia a través de la ciencia ficción. Y lo estrenaremos este próximo miércoles. Hay otra variación, quizá todavía más significativa, porque aparte de las incorporaciones, que puede haber más, cada año puede haber alguien que entra, tenemos una novedad importante en la sintonía. Cuidado con esto, porque una sintonía de tantos años ya es un emblema, no la podemos cambiar así como así, no la hemos cambiado, no vamos a cambiar la sintonía, pero hemos hecho una versión nueva, y además de la versión nueva, me gustaría añadir este año un nuevo mech. Esto nos concierne a todos. Hasta ahora llevamos años haciendo mech. Yo querría que a partir de ahora hiciéramos tatán, taratarán, tanta, mec, tatán, taratarán, mec, mec. Bueno, muy arriesgado. ¿Ves? Sheila está bien, esto, me gusta. Yo creo. Sí, empezamos currando, macho. Hombre, vamos a incorporar un mec intercalado. Bueno, vale. Vamos a hacer una prueba. Solo con la melodía, Íñigo, cállate un momento. Solo con la melodía, con la guitarra sola. Vamos a probar mec solitario. ¡Mec! Muy bien. Bien. ¿Eh? Sí, está. Vamos a guitarra, tú. Sí, un guitarrazo. Sí. Vamos a ensayar ahora este mismo fragmento, pero ya con más instrumentos. ¡Mec! Este ha salido regular. ¿Esto? ¿No? ¿Cómo que ha salido? El segundo ha salido. Hemos entrado tarde en el mec. El primer mec hemos entrado tarde. Habla por ti. En el primer mec ha entrado tarde Francino y por lo tanto ha entrado tarde todo el mundo. No. Bueno, una vez ensayado, sea bien o mal, vamos con todo. Venga. 3, 2, 1. Se abre la temporada 18ª de Todo por la Radio, dentro cabecera. ¿Dónde vamos, señorita? Y hablando de cohetes. ¿Qué ha dicho? El puto amo. ¡Me cago en la madre que me parió! Con respecto al caso del novio de Ayuso... ¡No soy un inútil, sé pensar! ¡Mec! ¡Mec, mec!
Mec. Mec, mec. Hey. 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 Como si los españoles fuésemos tontos. La guitarrita hay que dejarla mucho o poco, un ratito, ¿no? Ahora ya... Ya la escucharemos. Oh, qué bueno, qué bueno. Ya vas a hartar. Tenemos 18 años más para escucharla. Vamos, vamos, venga, al lío. Tuiterías. ¡Mec! ¡Mec, mec! Tuiterías, hombre. Vamos allá. Venga, empezamos las tuiterías con esto que nos cuenta Cracas sobre su final de verano. Ahora que se acaba el verano, voy a empezar a arrancar la sombrilla que empecé a clavar en la arena en junio del 98. Vamos ahora con Mr. Guanchope, que nos da una lección de vida. Mi vida no puede ir a peor. No seas impaciente. Atención a esto que nos propone Irritalin. Hay mucho creador de contenido. Necesitamos destructores de contenido. Y somos miles, diría que millones, los que nos sentimos tal y como describe Ilusa. Ah, yo soy joven de espíritu, pero vieja de lumbares. ¡Ay! Sí. Y acabamos las titulares con esto. Estamos muy a favor con lo que comenta Serie B. Si sirve de consuelo a los que les da corte ponerse en el gimnasio enfrente del cristal que da a la calle, a mí me da más vergüenza pasar por delante. Totalmente. Se mantienen las buenas costumbres después de las tuiterías que viene. ¡Hombre! Las noticias del Mundo Today. A ver cuánto tardan en tocarme los cojones, dice Pedro Sánchez de los españoles en su primer día de trabajo tras las vacaciones. Bueno, ya me han puesto una reunión, es increíble. Ha protestado, refiriéndose al próximo pleno. Pagar 10 euros para visitar un piso ya es lo más cerca que van a estar los españoles de poder permitirse un alquiler. Mierda, se han agotado las entradas para el estudio de la calle Zorrilla 12, protestaba un ciudadano. Daniel Sancho pregunta si su condena a cadena perpetua podría trocearse en condenas más pequeñas. ¡Dadme a mí la condena, que yo la troceo! Ha insistido. Vamos, Oasis vamos. Se reúnen después de que los hermanos Gallagher coincidieran en un Mercadona. Vi a mi hermano con una piña en el carrito y pensé, este quiere volver, admite Noel Gallagher. Su mujer le pregunta, ¿me quieres? Y responde, bueno, bueno, menudo melón has abierto aquí. No me paséis llamadas que acaba de caerme encima un marronazo, ha pedido a sus hijos. Un coche de BlaBlaCar se queda tirado en medio de la carretera por falta de temas. Iban dando círculos al ser incapaces de abandonar el tema del pacto fiscal con Cataluña. El nuevo plan de sanidad para aumentar la natalidad consiste en enseñar 10 frases en francés para susurrar al oído. Decir "je t'aime" equivale a un tratamiento de fertilidad de 3 años. Televisión Española pagará 14 millones a Carlos Latre para que siga haciendo su programa en Telecinco. Incluso Pablo Motos ha invitado a Latre para que hable de su programa en El Hormiguero. Comerse un yogur que lleva 2 días caducado, lo más emocionante que ha hecho un hombre de 40 años en los últimos 10 meses. Dice que ahora es adicto al peligro y se atreverá con una cucharada de miel caducada hace 15 días. El CSIC investiga el caso inaudito de un hombre que logra deconstruirse en silencio. El estudio se ha interrumpido justo cuando han empezado a preguntarle y ha dado una lección sobre feminismo a la jefa del equipo. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of a morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this legend? Let the rock roll.
Sísifo es un personaje de la mitología griega, es el fundador del reino de Corinto. Era un tío muy listo, Sísifo, además. De hecho, vaciló de lo lindo a Zeus y a Hades, el dios del inframundo, nada menos. Y como castigo, le condenaron a realizar el mismo trabajo una y otra vez durante toda la eternidad. Empujar una roca hasta lo alto de una montaña para, una vez arriba, dejarla rodar hasta abajo, volver a empezar y así sucesivamente. Después, Albert Camus hizo su interpretación del mito para ilustrar sus teorías sobre el absurdo de la existencia, etcétera, etcétera. Y puede que Andrew Bird lo hiciera también con esta canción que se llama así, Sisyphus. Bueno, a lo mejor hoy que mucha gente vuelve a la realidad tras las vacaciones de verano, a algunos se le ha venido a la cabeza el mito de Sísifo por lo que sea, pero ojo a lo que dice Andrew Bird en esta canción. Deja a la roca rodar, deja que se rompa allí abajo. Bueno. Alguien tenía que decirlo, alguien tenía que decirlo, Mario. Y ha sido tú, el mito de Sísifo. Sísifo panadero. Y las vacaciones. Mártir, vamos a ponernos al corriente. Un repaso útil para aquellos oyentes que hayan estado completamente desconectados durante el mes de agosto. Como una potra salvaje. Cosas que siguen igual que antes del verano. Lo de Israel y Palestina, lo de Rusia y Ucrania. Y la guerra del Consejo General del Poder Judicial. Si bien es verdad que se renovó, pero ahora siguen bloqueados. Porque para elegir presidente votan y votan y siempre quedan empatados. Los jueces independientes propuestos por el PSOE votan una cosa y los jueces independientes propuestos por el PP votan otra cosa. ¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo! En Venezuela hubo elecciones. El presidente Nicolás Maduro se proclamó vencedor, pero no ha enseñado las actas a nadie. Nadie reconoce la victoria de Maduro, que mostrando un carácter dificilillo, desafió al líder de la oposición a pelear en la calle. Señor Edmundo González Urrutia, míreme los ojos, cobarde. Lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país. ¡Hijo de Bacamuchi! Maduro amenaza con... Maduro amenaza con detener a los líderes de la oposición. I love the colorful clothes you wear. Bueno, esto es algo, convocar elecciones y detener a los adversarios no es algo que genere vibraciones positivas. La gente se pregunta, ¿no se había presentado un señor a las elecciones? Sí, pero ahora lo he cambiado, ahora es un gitano de mi barrio que se llama Mauricio. En el mes de julio había ciertos problemas para el presidente de Estados Unidos. Biden. Y Joe Biden acabó cediendo esos problemas. La nueva candidata demócrata es Kamala Harris, que históricamente aquí ha sido Kamala Ding Dong, Kamala Ding Ding Dong. Kamala Ding Ding Dong, Kamala Ding Ding Dong, Kamala. Pero abrimos la puerta a la posibilidad de que sea Kamala, Kamala. Kamala. Harris. En todo caso, el próximo 10 de septiembre hay un debate entre Donald Trump y Kamala Ding Dong. En todo lo alto teníamos al nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer. Pues sus primeras iniciativas, las primeras iniciativas de Starmer han consistido en anunciar que al Reino Unido le espera un apocalipsis zombie, sacrificios, recortes, calamidades. Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno. En Alemania ha habido elecciones regionales este fin de semana y han ganado los de Alternativa por Alemania. Sus siglas en alemán son AFD, mensaje en clave para disléxicos. Somos de Afoldo Hitler. No hace falta que grite. En Francia, no sé si recordáis que ganó la izquierda en una remontada épica contra la pérfida extrema derecha. Fue muy emotiva aquella victoria, pero siguen sin primer ministro porque el presidente Emmanuel Macron no acepta a la candidata que presenta la izquierda. Me cacho en la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez. Si algún oyente estuvo muy despistado, quizás se perdió el gran espectáculo del verano,
La fuga de Handemore. Handemore. Anunció su regreso a España, la policía tenía que detenerlo y disponían de bastantes datos. Sabían que era un señor con flequillo que iba a dar un discurso en el centro de Barcelona, en Tollarcol Triunfo. Eran pistas buenas. Lo curioso es que apareció un señor con flequillo a la hora indicada, en el momento indicado, en el lugar indicado, en Tollarcol Triunfo. Haciendo lo que había anunciado, acabó su discurso, se subió a un coche blanco, se fue y el jefe de la policía catalana dijo: pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Aquel día era el día de la investidura de Salvador Illa, que es presidente de la Generalitat, pero nadie sabe exactamente por qué, debido a que el acuerdo de investidura entre socialistas y Esquerra Republicana es como el manuscrito Voynich, nadie lo sabe descifrar. Es un documento que está escrito en un idioma oficial en España, incluso está traducido al español, eso es lo más curioso. A pesar de estar escrito en un idioma conocido, nadie sabe lo que dice. Financiación en Cataluña. Parece que habla sobre la financiación en Cataluña. Financiación singular. ¿Qué será una financiación singular? Financiación suficiente. Otras teorías apuntan a la financiación suficiente. Otros dicen que es un concierto, pero no se distingue de una sinfonía y hasta podría ser una sonata para clarinete, oscurete y espinete. ¡Espinete! ¡Ven! Decenas de expertos han examinado el misterioso documento. Dime toda la verdad. Nadie sabe la verdad, todos tienen teorías. Eso, en términos técnicos, se llama un concierto. ¡Dios! Ahora ya sí que me han matado. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene otra teoría sobre el misterioso manuscrito que contiene el secreto de la financiación catalana. Por el sonido notaréis que la vicepresidenta se fue a visitar a Bob Esponja al fondo del mar para dar explicaciones. Ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Ni es un concierto, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. ¿Qué ha dicho? Ha dicho lo que no es, pero nadie dice lo que sí es. Pues os vais a tener que apañar. Ahora una inquietud recorre España. El vecindario está furioso. Desde Asturias hasta Castilla-La Mancha, de Madrid a Cataluña, porque tampoco en Cataluña sabe nadie lo que dice el misterioso manuscrito, el Voynich de la política española. Por eso todos cantan: ¿qué será, será? Por cierto, sobre Bob Esponja, que vivía en una piña debajo del mar. Pues vive en la piña debajo del mar. Sabéis que el último juego del verano, lo comentaban ahora los del Mundo Today, ha sido ligar en los supermercados colocando una piña en el carrito de la compra como señal de que se está disponible. ¡Piña! ¡Una piña! Con una piña en su carrito va por el Congreso de los Diputados José Luis Ábalos. Le han hecho una auditoría sobre la compra de mascarillas cuando fue ministro. Ábalos no le ha gustado y ahora va un día al diario ABC y otro día al diario El Mundo a anunciar: a lo mejor ya no voto con el PSOE. A lo mejor ahora cuento cosas. A mí se me debe un respeto porque yo soy... el apoyo al gobierno de los diputados de Junts. Los de Esquerra lo están discutiendo. Podemos sospecha que Pedro Sánchez se ha vuelto de extrema derecha. Sumar está en los huesos. Coalición Canaria ha anunciado hoy que no lo ve claro, pero el gobierno sigue y sigue y sigue, como cantaba Michael Jackson. ¡Sigue! ¡Sigue! Y como entre los socialistas hay varios disgustados con el misterio de la financiación, Pedro Sánchez ha adelantado a noviembre el Congreso del PSOE. Ahí podrá debatir cordialmente con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. ¡Prenda dorada! También hay novedades en el caso Nacho Cano. Descendiente de Juan Sebastián Elcano. Pero esto es muy confuso. Le acusan de contratar trabajadores de manera ilegal. No está claro si Nacho Cano se declara inocente o reclama el derecho a no cumplir la ley, porque lo hacen todos. ¿Por qué me decís esto? Es porque soy negra, ¿verdad? En el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, se han querellado contra el juez. Los dos, Begoña Gómez y Pedro Sánchez, los dos contra el juez Peinado, que más que Peinado parece el juez Desmelenado. Hizo declarar al presidente del gobierno y como el presidente del gobierno se acogió a su derecho a no declarar, el juez dijo... Bueno, le preguntaron, ¿qué?
Y el juez repitió... Por supuesto, Alberto Núñez Feijóo ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez. ¿Otra vez? Otra vez. Ahora lo ha pedido en verso. Dimitir y convocar son los dos únicos verbos que debería de conjugar. Toma. Yo. Bueno, a alguno le parecerá que el verso no es muy sofisticado, pero recordad que Alberto Núñez Feijóo no es Garcilaso de la Vega porque no quiere. Esto es lo que ha pasado en verano, que podría resumirse en diciendo en resumen, nada. Especialistas secundarios, amigos, bueno, vamos. El regreso, nueva temporada, nos queman en las manos, la temporada recién sacadita del horno. Son los primeros contactos con la audiencia, son momentos muy bonitos de reencuentro, sí, ¿no? Con la antena. Por eso me vas a permitir, Carles, que dediquemos estos minutillos para establecer este primer contacto de la temporada con los oyentes. Vamos a abrir el teléfono para que nos cuenten lo que quieran. Por ejemplo, Higinio ya está en antena. Hola, Higinio, ¿qué tal? Tira, ¿qué tal? Muy ¿qué buenas. Tal, bien hallados. Bien hallado tú, bien hallado tú, bien hallado tú. ¿Qué tal? Vaya vacaciones, nos hemos pegado. Muy bien. Han cundido, por lo menos. Cundido. Qué catarata de novedades. Desde luego. Un Mec más, ¿qué te parece? ¿Un Mec más o un colaborador? Una youtuber y un Mec. Y tira para adelante. Vosotros bien en casa bien, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Oye, me dicen, Higinio, que quieres hacernos una pregunta, ¿verdad? Más que una pregunta, tengo una reflexión. Si no te importa, sí. Bueno, vale. No, porque ahora que empieza una nueva temporada, ya la 19, la 18, me gustaría dirigirme a la audiencia, ¿verdad? Decir, los locutores no son dioses. Vale. Es lo que me gustaría, el mensaje que me gustaría trasladar, ¿no? Aunque lo crean, aunque lo creamos. Pueden estar acertados, pueden estar equivocados, pero lo que no tienen es la verdad absoluta. Vale. Cuidado con esto. Cuidado con eso. ¿Y la reflexión sería...? Pues que la gente piense por sí misma, porque no es necesario leer todos los libros que vosotros recomendáis, es verdad. Todas las películas, ni las series. Es verdad. Que los siguientes busquen su propio camino, ¿no? Que no hagan caso, no hagáis caso. Vale, no le hagáis caso. Bueno, en cualquier caso, lo que damos no son órdenes, son sugerencias. Nosotros lo que hacemos en antena. Sí, pero no hagáis caso. Nosotros no hagamos caso. No, la gente no haga caso. A nosotros, sí. No. Y vosotros tampoco. Y nosotros vosotros tampoco. No hagáis caso vosotros a lo que dicen en la radio. Vale. O sea, no hagáis caso a desconocidos. Vale, no hagáis caso a desconocidos. Me parece una buena reflexión, Higinio. O sea, no hacemos caso, ¿vale? Pero entonces te estaremos haciendo caso a ti. Desarrolla. A ver, tú dices, no hagáis caso a nadie, ¿vale? Sí, sí. Entonces nadie, yo digo, vale, de acuerdo, no hago caso a nadie, pero entonces te estaré haciendo caso a ti, entonces, ¿no? Hostia. ¿Eh? A ver, yo también vengo de vacaciones hoy, o sea, te escoge, no lo había visto así, pero bueno, es que no esperaba esta mierda, no sé. No has visto venir este giro, ¿verdad? No. Mira, si me dejas unos minutitos, yo me lo pienso pensarte, un poquito, ¿vale? Una respuesta, vale, sí. Claro, que lo que quiero. Mientras tanto, vamos con otro oyente, Francino, que quiere comunicarse con nosotros, es Lunfardo. Hola, Lunfardo, buenas tardes. Bienvenido. Ay, por fin. Menos mal que habéis regresado porque no sabía yo con quién hablar. No sabía ya con quién hablar. Para mí sois como mi familia. Muchas gracias. ¿Qué es lo que te pasa? Desahógate, cuéntanos qué querías hablar. ¿De qué? A ver, yo este verano, me lleva un disgustillo y una mala leche tremenda con mi vecino José. ¿Tu vecino José? Sí. ¿Tu vecino José es el de la cancioncita esta? Mi vecino José. Ese mismo. Mi vecino José, ¿no? Sí, se ha hecho famoso, ¿eh? Ese es tu vecino, tu vecino José. Sí, pero es todo una... O sea, no he escuchado más falsedades en una canción en mi vida. José es mi vecino desde hace 20 años, más de los que tiene ya el todo por la radio, y en la vida jamás ha hecho nada por mí. ¿Qué dices? Ni mudanza, o sea, ni RPF, ni de coña. Ni invitar a una caña, nada de nada, Nacho, ni cuidarte al gato, ni arreglarte el aparato, ni irte a buscar al festi, como dice la canción, nada. Nunca. No me jodas, nada, ¿sí? Nada. Ni saluda, ni te sujeta a la puerta del ascensor, llama a la policía al mínimo ruido, te espía por el balcón, es de los que hablé la cortinita, te espía por el balcón. Oh, Dios mío. Creemos que roba el correo a otros vecinos. Vamos, o sea que es un asco de vecino, ¿no? Tu vecino José, en realidad. Sí. ¿Y cuál de grande? Es mi sorpresa. A ver, quédate. ¿Cuál o cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Es de grande? ¿Mi sorpresa? ¿Cuán grande? ¿Pero cuál?
La sorpresa. Va, es verdad. Sí, ¿cuál es el sujeto? La sorpresa. Vale. Pues, ¿cuál grande? ¿Cuán? Es mi sorpresa que veo que toda España está cantando lo maravilloso que es José como vecino cuando no es cierto. Es entonces, mentira, es un inútil, lo reitero, es un inútil que no ha pegado un palo al agua, no ha hecho nada por nadie y le están haciendo una operación de blanqueamiento que flipo. Es el mismito caso que Victoria Federica. Pero bueno. Entonces, pregunto, ¿quién está detrás de eso? ¿Quién financia esta campaña? A ver, la de José un banco, eso está claro. Lo de Victoria Federica no sabemos todavía quién lo paga, eso no lo sabemos. Bueno, pero, preguntas para la reflexión que he dejado yo ahí. Has dejado unas buenas preguntas para reflexión. Muchísimas gracias, Lunfardo. Y Ginio, no sé, ¿estás ahí? ¿Te has pensado lo que me has dicho? Sí. ¿Qué me dices? Sí, sí, ¿cuál de grande es mi sorpresa de lo que he estado pensando? Sí, y, a ver, tú has dicho si que no digo, hagamos caso a nadie. Si yo digo que no hagáis caso a nadie y no hacéis caso a nadie, pero me hacéis caso a mí, es claro, una contradicción. Es una contradicción, es cierto, ¿vale? Es lo que te he dicho. Pero si yo digo, ojo, si yo digo, haced lo que os salga de los cojones. Oye. Bueno, o de donde sea, no seamos reduccionistas, o donde sea, donde usted quiera. Sí, yo digo, haced lo que os dé la gana, entonces os estoy dando la libertad de elegir, pues, ¿no? Con vuestro criterio, digo, ¿no? Sí, así sí, esto lo veo mejor. Pues eso, haced lo que os dé la gana, muy ¿vale? Bien. Y cuidaos de los falsos profetas. Eso ya estamos ahí, ya está ahí. Pues muy buena. Oye, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Qué hay ahora? ¿Más Tony? ¿Hay Tony Martínez? ¿Más Tony Martínez? Ahora de momento. Ahora de momento pondremos cuatro anuncios, que hay que poner publicidad. Radio. ¿Qué dice de Tony? Y está muy bien en el Alavés. Pichichi, ¿no? Tony Martínez. Sí, es verdad. En el Alavés. Sí, hay un Tony Martínez, ¿verdad? Tony Martínez. Es verdad, es que ahora hay todo de titulares en todas partes que ponen Tony Martínez es un genio, Tony Martínez es un crack, Tony Martínez es el mejor, Tony Martínez es la solución. Yo cuando estoy de bajón me pongo las noticias del Alavés. Del Alavés y ya está. Ahora publicidad, sí. Sí, ahora cuatro anuncios, luego seguimos en Todo por la Radio con Pilar de Francisco, nuestra corresponsal en el ciberespacio, con novedades, incluida una de la piña, creo intuir. Sí, hombre, de la piña, verano, sí. Y Sheila Blanco con grandes inicios de la música clásica. Eso es. Como el ta-ta-ta-chan de Beethoven. Por ejemplo. Pues venga, buen ejemplo. ¡Qué bonito, no bonito esto! Esto empieza como una broma y me lo conozco, ¿eh? Y estoy siendo muy buena gente. Oh, the shark has pretty teeth, dear. ¿Qué ha dicho? And he shows them. Yo no sé lo que me ha pasado, ¿eh? Pearly white. ¿Y a usted qué le importa? Just a jackknife. Eso sí que es verdad. Has Mac Heath, dear. ¿Pero qué le pasa a este tío? He keeps it way out of sight. Mira, en eso tiene razón. When that shark bites. Vaya mal rollito. With his teeth, dear. Scarlet billow. ¿Cuánto vicio? Start to spread. Y punto en boca. Pero ya. Fancy gloves, though. ¡Bee! As Mac Heath, dear. Arreando, ¿qué estás? So you never, todo, never todo, see a trace todo, of bread. Todo por la radio. Sunday morning. On the side. En la ventana hemos comenzado la temporada. Has comenzado tú, Francino, pidiendo a los oyentes recetas de cocina en un minuto. Sí, sí. Sencillas, complicadas, de verano, de invierno, de temporada, carnívoras o veganas. La receta que cada oyente quiera, si lo he entendido bien. Lentejas, acelgas, merluza, cochinillo. Lo mismo da con tal de que duren un minuto. Para dar ejemplo, procedo a ofrecer una receta básica, fundamental y eficaz. A ver. La receta del pan con tomate en un minuto. Dicha desde la experiencia, que no desde la academia. Para hacer pan con tomate, es mejor utilizar un tomate pequeño de pulpa roja, porque se trata de restregar el tomate por la superficie del pan, en mi opinión, sin tostar el pan. Hay mucha gente que primero prefiere rallar el tomate y después echarlo por encima del pan. ¿Por qué es mejor, en mi opinión, restregar el tomate? Porque al frotar, el tomate va penetrando en la miga del pan. No solo es un tomate superficial, el tomate llega a lo más hondo. Una vez restregado el tomate, se echa un chorro de aceite a gusto y sal al gusto. Y aunque, por supuesto, sobre esto hay opiniones, es muy difícil superar el bocadillo de tortilla francesa en pan con tomate. Yo estoy de acuerdo. No tengo ninguna pega. Es muy difícil. O sea, no tengo ninguna pega. No falta. Nos vamos al ciberespacio. Qué hambre ahora, macho. Yo tuesto el pan. Yo también a veces. ¿Ah, sí?
A veces, a veces. Rallar el ajo. Oye, no hemos dicho dónde tienen que enviar los oyentes la receta, ¿no? 638-865-580. 638-865-580. Ya tenemos unas cuantas, ¿eh? Luego habrá que elegir, claro. O a caspe 6 si es en sólido. No es. Dale, Pilar. Bueno, Gran Vía 32 también se agradece ese tema. Recetas en un minuto. Es verdad que es algo muy de redes. Este verano hemos visto todo tipo de cosas. Recetas, no recetas, vacaciones. Ya sabes que si no cuentas tu verano en Instagram, eso no son vacaciones, son viajes con cosas. No se cuenta. Hay quien ha tenido un verano muy productivo. Hay quien ha trabajado. Es el caso de, bueno, el mío también, pero de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se ha hecho youtuber. Consiguió 1 millón de suscriptores en 2 horas. ¿Pero cuántos seguidores tiene él? Ahora mismo tiene 53,9 millones y lleva menos de un mes en YouTube. También te digo, era gratis. O sea, sí, a decir, bueno, ya, la gente bueno. Se suscribe y luego dice, bueno, luego voy a ver si lo veo. Claro, la novedad. Claro, la novedad, lo típico. Bueno, presentó su canal Cristiano junto a su mujer, Georgina. Hi guys, this is You Are Cristiano. La verdad que yo estoy muy, muy feliz, muy ilusionado. Es una forma de yo poder estar más cerca de mis fans. Yo creo que es una plataforma ideal para yo poder compartir mi vida, mis cosas, en un contenido muy, muy orgánico y original. Yo creo que es un proyecto prometedor, con éxito asegurado. Y demostrar también a nuestros fans que tenemos una relación sana y muy buena. Y que somos personas de carne y hueso. Quizá es lo que me parece. Es ambicioso. ¿Dónde está la duda? Claro, bueno, no lo sé. A mí Cristiano ahora con las IA se confunde mucho y Cristiano siempre ha tenido un poco, ¿no? Que dices, a lo mejor es una IA metido en el cuerpo de cyborg, ¿no? Mostrarle como una persona, Georgina se ha propuesto una persona cercana y empática. Totalmente. Quizá el primer vídeo será el test de Turing, hacerle a Cristiano para descartar que es una máquina. Te quiero decir, es un señor, no, es un señor que se llama CR7, que no se llama Cristiano, no, el campechano. No, o sea, no, nunca ha ido de eso. En fin, bueno, yo qué sé. Puede hacer otro vídeo tipo Blade Runner, a ver si es un replicante, claro. Le enseña un cachorrito y dice, primera palabra, ¿qué te sugiere, Barbie? No sé. Es bonito sí. En cualquier caso, hacer un canal para demostrar que eres un ser humano. Sí, claro, que me miraré los comentarios. Bueno, otro de los temas más comentados de esta agosto ha sido sin duda el que ha dicho Tony, ligada en Mercadona, pero vamos a hacer un homenaje a la persona, a la cepa, a la zona cero, de dónde salió esto. De este y la hora de ligar en Mercadona es de 7 a 8. Estamos en hora. Así que aquí estamos ya las dos con la compra hecha y dando vuelta. Bueno, esto duraba apenas, no llegaba a 30 segundos. Era yo soy Bibilin con su amiga simplemente improvisando en Mercadona y ya pues este tsunami de TikToks que ha habido. O sea, esta happy hour. Que incluso la policía ha tenido que ir a Bilbao este fin de semana al Mercadona porque había tantos chavales grabándose. Pues luego la gente no va a ligar, la gente va a grabarse. La gente va a autocuidado. La gente va a que yo salga guapa, no buscar gente guapa. Más que amor verdadero es un likes pasajero, lo que buscamos. Y bueno, like is in the air en los Mercadonas. Este ha sido el gran tsunami, pero también están haciendo cosas a lo grande en Bilbao. Hay un canal nuevo que recomiendo a todo el mundo, lo hace Beñat Olea. Este chico nos enseña euskera, nos da cada día una frase que hay que aprender en su canal Beto Olea. Vamos a escuchar la de hoy. La frase de hoy es sasita etorriai ta harrapatuko haut. Sasita etorriai ta harrapatuko haut. ¿Qué significa? Ven al matojo que te cojo. No te lo tratas como yo. No está tan rica así como yo. Efectivamente, si vais a Leroski. ¿Cómo esa frase? ¿Cómo? ¿Puedo repetir? Por favor. Sí, voy al matojo que te cojo. Que lo diga él. Que la frase de hoy es sasita etorriai ta harrapatuko haut. Sasita etorriai ta harrapatuko haut. ¿Qué significa? Ven al matojo que te cojo. No te voy a tratar como yo. No te voy a besar como yo. No está tan rica así como yo. Su sonoridad, ¿no? Bueno, euskera para Erasmus es el canal de Beto Olea que podéis buscar. En fin, la lengua la hacen los oyentes, ¿verdad? Como diría Isaías. Y bueno, además del personal de Mercadona, hay que homenajear este verano también a gente que ha trabajado muchísimo, que es la tripulación de los aviones, que tiene que aguantar muchísimas cosas. Esto lo ha resumido un poco el cómico Benja Serra. Sí, dígame, ¿una Coca-Cola? Sí, por supuesto. ¿Hielos? No, cariño, ¿tú qué te crees que es esto, Pacha Ibiza? ¿Es usted business? ¿No? Pues a pedir a la puerta de la iglesia. Sí, vamos, con retraso.
¿Y qué quiere que le haga? ¿Le digo a los pájaros que se aparten? ¿Pero por qué aplauden? ¿Qué pasa, que la gente se vuelve tonta en un avión? ¿A qué altura estamos? Es la quinta vez que me lo pregunta. Si me promete que salta, se lo digo. ¿Cuánto queda? A mí 26 años para jubilarme. Tenemos cookies, frutos secos... Hay que subir la ventanilla, por favor. Estamos a punto de aterrizar. ¿A qué le molesta el sol? Seguro que el sol que va a tomar en la tumbona de Tenerife cuando aterricemos no le va a molestar. ¡Suba la ventanilla! Contigo siempre va. Bueno, un homenaje a esta gente. Qué duro trabajar de cara al público. Pues sí, ahí no, siempre. Pesaos, total. ¿Aplaudís? ¿Aplaudís al aterrizar? Nunca. No. Yo una vez. ¿Sí? Yo creo que una vez. Aterriza muy bien, sí. Una vez. Por contagio, quizá. No, iniciativa, Mario. Iniciativa no. No, iniciativa no. Pero contagio en Egipto sí, una vez. Claro, pero ahí aplaudes a los pilotos. Había que aplaudir durante el vuelo. Que te saludan, te dicen, claro. Suba la bandeja. No. Pues aplaudes a la tripulación. Muy bien, claro, muy bien. Me has recordado. Es una idea, el cinturón. Eso, ¿eh? Pues aplaudes durante el vuelo, sí, un poco, sí. Claro, aplauso escalonado, como se dice, ¿no?, en Hollywood. Y bueno, trabajar de cara al público es durísimo, y si no, que se lo digan a Ibai. Ibai lleva todo el verano trabajando muchísimo, se propuso hacer un cambio en su vida, un cambio físico y mental, el cuidarse, el comer sano, el hacer ejercicio por razones, por salud, y lo ha estado contando a diario en Instagram, y este es, por ejemplo, uno de sus vídeos. 2 meses se cumplen hoy desde que empezamos con este cambio. 26 de junio de este año empezamos. Primer día cumpliendo la promesa, primer día de cambio físico. Ha sido poquito tiempo, pero un tiempo bastante intenso. Os quería dar las gracias. Hay que seguir, hay que continuar. Solo son 2 meses, pero aquí estamos en el día a día trabajando. ¡Vamos, Ibai! Vamos. Ya lo estamos dominando. Eso es, controla la barra. Domínala. Concentrado. Bien. Fuerte aquí. Más lento esta. ¡Buey! Que ha rebotado. Lento, lento. Lento, eso es. Bueno, os hacéis una idea, 20 kilos ha perdido ya, más de 20 kilos, sí, sí. Y está aprendiendo a comer sano, pues realmente su dieta era pizza, hamburguesas, en fin, dieta, lo que exige... Doritos para beber. Lo que exige... Lo que exige Twitch, la dieta Twitch. Y bueno, y sí, también ha generado un movimiento entre chavales que le están siguiendo. Un montón de gente está empezando a comer sano y a enviarle mensajes de Ibai, estoy haciendo lo que tú me dices. Muy bien. Pues muy bien, sí, ya he descubierto que es la palabra celga y cosas que nadie conocía. Bueno, algo digno de aplauso, como. Sin ninguna duda. Sí, como puede ser Sheila Blanco, no se me ocurre otra cosa. Toma. Oh, ¡qué bueno! Sheila qué Blanco es. Presenta. Chan, chan, chan. 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 Chan, chan. Dale, Sheila. Venga, a ver si nosotros también damos ejemplo como Ibai. Vamos a estrenar hoy temporada escuchando y analizando precisamente principios, comienzos de unas cuantas obras de música clásica. Vamos a fijarnos en ellas. Vais a ver. En un top 5, top 5, da igual, en un top 10, en un top lo que queráis, podríamos decir que este comienzo que vamos a escuchar es el comienzo de los comienzos. Son 8 notas que debemos pensarla en 2 bloques, ¿vale? En 4 y 4. Esto suena, ¿a qué suena esto? Vais a ver, esto suena a llamada. Es un comienzo que interpela inmediatamente al oyente. Es verdad que es muy conocida la obra, pero yo os prometo que cuando se estrenó, el efecto en el público fue el mismo. Fue como, ¿pero qué es esto que me está llamando? ¿Os imagináis que puede sonar? Vamos allá. A ver. ¡Hombre! ¡Hombre! Los primeros compases del primer movimiento de la quinta sinfonía en do menor, opus 67, alegro con brío, alegro brío. Con brío. Y brío, mucho brío. Con bien, mucho sí. Brío y muy mucho alegro, brío. De Ludwig van Beethoven. Oye, esto es puro suspense, es puro dramatismo. Sí, es verdad. Y además con una contundencia de la sencillez, porque esto es la prueba de que el menos es más. O sea, toda la orquesta está tocando esas 8 notas al unísono. O sea, está tocando sol, 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 mi bemol, que es una tercera mayor, fa, 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 re... Tercera menor. Y si seguimos escuchando la obra, que ahora vamos a seguir un poquito más, veremos que esa pequeña célula rítmica que conforman esas primeras 4 notas, ¿vale? Esto fue una revolución en la época. Esto fue como ese primer mec que ha añadido Tony a la sintonía de Todo por la Radio. Es una revolución rítmica. Vamos a escucharlo de nuevo y continuamos escuchando un poquito. Y yo os invito, y a la gente que nos escucha, que vayáis contando esas veces que aparece esa célula rítmica con cualquier melodía. O sea, la célula es ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ocho. Seis.
prácticamente toda construida con esa misma célula rítmica. He parado en 15. No hay que parar, no pasa nada, hay que simplemente sentirlas, ¿no? Yo iba por 30. Sí, hay unas cuantas. Y siguen, yo creo que hay que escucharla entera en casa y bueno, si se quiere, con un folio se van contando los ta-ta-ta-ta. Venga, no, eso para el friki que quiera es maravilloso, ¿no? El de estar de... Eso es concentración para escuchar. Sí. Siéntate aquí, cuenta ta-ta-chan, nene. Ven al matojo a contar cha-cha-cha. No, hombre, no, que no es un castigo, que es para pasarlo bien. Venga, otro comienzo de la historia de la música clásica lo protagoniza una melodía lenta, de 5 notas. Podríamos decir que las 3 primeras suenan épicas y las 2 restantes plantean un enigma, ¿no? Te pellizcan la emoción, cargan de tensión toda la frase y esa sensación es porque juega, al igual que el anterior ejemplo de esta de Beethoven, con la sensación de la tonalidad mayor y la tonalidad menor. Así suena. Se me han caído los papeles. 5 notas. Y... Da, da, tus, da, da, tus, da. Vale, así habló Zaratustra. Opus 30. Amanecer de Richard Strauss. Que nada carácter tenía Zaratustra. Strauss. Bueno, ya sabéis, basado, es un poema sinfónico basado en la obra de Nietzsche, que también ya sabéis que se las trae. Bueno, sí. Richard Strauss, que nada tiene que ver con los Strauss de los valses. Solamente comparten apellido. Richard Strauss era alemán y los del concierto de Año Nuevo son austriacos. Bueno, ¿qué es esto que acabamos de escuchar? Esto es una fanfarria. Es una pieza corta, brillante, con instrumentos de viento metal como esas trompetas, que son las que interpretan al unísono esas primeras 5 notas. Bueno, las 3 primeras notas son al unísono y las 2 últimas ya tienen armonía, ya hay un acorde sobre el ta-ta. Bueno, pero aquí hay un elemento más que no lo hemos dejado sonar, que es esa primera nota que suena al principio, ¿no? Eso. Antes de esas 5 melodías. Esa es solo está interpretando la sección más grave de la orquesta y está haciendo sonar una nota pedal, ¿no? Que es un do. Sí, es una nota que es como... Que es como si la... Sí, porque la haces sonar y como si tuvieras un pedal sustain. Permanece todos esos compases con una ligadora y luego crecen esas 5 notas. Venga, vamos a rematar. Además, remata esto con un solo de timbales muy conocido. 13 toques. También para los que lo quieran contar, ahí lo tienen. Vamos. Venga, vamos a observar cómo empieza esa nota pedal. Llegan esas 5 primeras notas y esos 13 toques que tienen un pequeño retardando para volver a empezar la misma frase. Aquí está este do, ¿no? Está en do mayor. No, la tónica. Do. Las trompetas. Do, sol. Y vuelve de nuevo la melodía con una variación en mayor. Bueno, gran comienzo de la historia. Así habló Zaratustra. Así se empieza, macho. Eso es una sintonía. Eso es una sintonía para empezar y lo demás son tonterías. Venga. Oye, perdona, ¿quién hace la nota pedal? ¿Qué instrumento hace la nota del principio? Uy, pues la hace el contrafagot, la hace los contrabajos, bueno, los instrumentos varios, graves. Vale. Sí, vale. Los instrumentos más graves y también la están nota, ahí los timbales. La nota pedal. La nota pedal, porque está ahí, en pleno sustain. Venga, vamos con otro gran comienzo potente. Ojo, dos frases musicales, dos melodías de 9 notas cada una, da igual lo de las 9 notas, yo las he contado, pero ojo, mismo ritmo, distinta melodía. Vamos a intentar ponerle un significado a esto, porque yo en estas frases primero oigo una idea, una exposición, y la segunda frase oigo una pregunta, una duda, algo que no queda resuelto. Mismo ritmo, diferente melodía. Bueno, esto tenía un chiste, lo conocéis, ¿no? No. ¿No? ¿La caja de galletas? Sí. ¿Quién metió el compás de Mozart
estar dentro de la caja de galletas. Sí, funciona también el chiste porque realmente es como una pregunta, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos escuchando el alegro de la pequeña serenata nocturna K525 de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero fijaos qué curioso, porque lo primero que oímos en la frase es un acorde que toca todo el conjunto de cámara, violín, viola, violonchelo y contrabajo, y después es cuando entra al unísono todos con esa misma melodía, misma fórmula, la sencillez, fácil de cantar, la fuerza de la sencillez. Temazo, ¿eh? Temazo. Venga, y terminamos estos comienzos también con Beethoven, que era un fuera de serie, interpelando a la emoción de los que escuchan. Os describo este comienzo: energía, carácter, cuatro notas, golpes de timbal, otras dos notas, y se para la música. Y enseguida comienza una melodía nueva con una dinámica opuesta casi imperceptible. Y es que los contrastes en la obra de Beethoven son una constante, como la vida misma. Este es el gran comienzo con el que nos despedimos de ese segundo movimiento de la novena sinfonía en re menor, opus 125. Fuerza, cuatro notas, golpes de timbal, dos notas, silencio y delicadeza. Bueno, fiestorro musical, ¿eh? Bueno, fantástico. Es que es festival de inicio, festival. Abrumador. Ay, Beethoven, Beethoven de best. De best. Realmente son. Bueno, aquí termina todo por la radio, pero no termina la ventana. Chao. Mario Panadero, ¿qué pasa? Que en unos minutos, a partir de las 6 de la tarde, abrimos la primera ventana de los libros de la temporada con toda la tropa, con Benjamín Prado, con Emma Valle Espinós y con Germán Solís. Y vamos a hablar sobre lecturas de verano. ¿Qué hemos leído este verano? Y mi pregunta, pues, es evidente que habéis leído este verano. Mucho. Bueno, bastante, un montón, sí. Mira, yo dos títulos. Dune, me he leído los dos primeros libros de Frank Herbert, de Dune. Y no he visto la peli. Cómo acabar de una vez por todas con la cultura de Woody Allen, una recuperación de artículos maravillosos. Clásico. Bueno, yo voy a decir uno que me ha emocionado mucho. Paco Roca, que soy muy fan, el último libro que se llama El abismo del olvido. Buenísimo. Precioso, buenísimo. Maravilloso. Estuvo aquí muy recomendable. Muy recomendable. Oye, pues yo recomiendo uno que es de no ficción. Lo he terminado además ayer y es lo que más me ha gustado del verano. Es un libro un poco intenso, es un reportaje grande, se llama Los chicos de Hidden Valley Road y es el reportaje sobre una familia americana de 12 hijos, de los cuales 7 u 8, ahora no lo recuerdo, padecían esquizofrenia. Y cómo, bueno, es devastador, es un libro tremendo. De verano, Sí, ¿eh? Libro, muy de verano. De playita. Muy de verano porque te recuerda que además del verano hay dolor. Playita, mojito. Es un libro maravillosamente bien escrito y un reportaje sensacional. ¿Los hijos? ¿Los? Yo, el sol los de chicos, los escorta. Los chicos de Hidden Valley Road. Hidden Valley Road. Bueno, por compensar, de Javier Durán sobre un Monty Python, sobre la vida de Brian. Ah, mira, qué bien. ¿Y tú, Íñigo, qué decías? Mira. El sol de los escorta, de Laurent Gaudet. Y a pesar de este apellido, pues es una historia de italianos. Italianos. Italianos de Sicilia. Bueno, muy, muy chulo, muy hasta chulo. Aquí todo por la radio. Mañana más, ¿eh? Sí, vale, venga. Chao. Adiós. ¿Cuándo son las vacaciones? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.